Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Dentro de la mitología azteca, Tezcatlipoca es el vengativo dios de la ferocidad y la crueldad. Y hoy les contaremos cómo este bajó a Tula tras deslizarse por una tela de araña. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, comencemos. El rey de este lugar era Quetzalcóatl, quien le había enseñado a su pueblo todas las ciencias y saberes. Cuando llegó y vio a los habitantes de Tula, Tezcatlipoca les presagió que sufrirían terribles males en el futuro, como la erupción de un volcán cercano, y les señaló el cielo, en donde volaba dificultosamente un pájaro atravesado por una flecha. Después de esto, Tezcatlipoca se presentó en el palacio de Quetzalcóatl, quien lo recibió con gran hospitalidad. Así, este lo invitó un día a jugar a los bolos en el jardín del palacio. Aquí los observaba una gran multitud. Entonces, Tezcatlipoca se convirtió en un jaguar y espantó a las personas con su rugido. Tras esto, con la intención de apoderarse del reino de Tula, se transformó en anciano y le dio una pócima al rey, la cual le dio ganas de irse del país. Después, Tezcatlipoca se convirtió en un bello mancebo vendedor de pimienta y se presentó desnudo en el mercado de Tula. La princesa lo vio así desde la ventana de su palacio y quedó enamorada de él. Como se trataba de un plebeyo sin categoría, la joven cayó su amor y enfermó gravemente por la pasión. Al verla en tal estado, el rey hizo que los mejores médicos de su nación la atendieran. Estos descubrieron el amor y se lo comunicaron a Quetzalcóatl, quien mandó llamar al mancebo, lo vistió según la costumbre tolteca y le ofreció la mano de la princesa. Tezcatlipoca se presentó así, vestido como tolteca, en la habitación de la princesa. Esta se vio curada de su nostalgia y corrió a abrazar a su amado. Poco tiempo después, se desposaron. Pese al amor que ambos se tenían, las personas de Tula se indignaron al saber que la princesa se había desposado con un cualquiera, quien además era extranjero. Entonces una turba se reunió frente al palacio para exigirle al rey que hiciera algo. Quetzalcóatl, que en el fondo también estaba disgustado con su yerno, se reunió con los nobles y acordó que Tezcatlipoca tenía que ser enviado a la guerra contra la gente de Coatepec, donde seguramente perdería la vida. Fue enviado entonces bajo el nombre de Tobello, junto a un grupo de guerreros escuálidos, quienes estaban ahí más por castigo que por decisión propia. El ejército de Tobello fue entonces contra Coatepec, quienes los rodearon y se lanzaron a liquidarlos. Esta noticia llegó al rey de Tula, quien celebró que su yerno hubiera muerto. Pero al poco tiempo, llegó la noticia de que Tobello había triunfado y había derrotado al fiero ejército enemigo.
Luego de la batalla, Tobello volvió a Tula y organizó una fiesta para celebrar su triunfo. Los invitados llegaron entonces al valle de Tezcalapa, donde Tobello se encontraba bailando y tocando su tambor mágico. Las personas comenzaron a bailar. Entonces, aumentando el ritmo al son del tambor, Tobello fue aumentando la frecuencia de los golpes y las personas comenzaron a bailar cada vez más y más rápido, hasta que finalmente enloquecieron y comenzaron a pelear los unos con los otros, matándose entre sí sin poder dejar de bailar. Así, Tobello fue conduciendo a los últimos a través de la llanura, llena de gritos y alaridos, hasta que llegaron bailando al borde de un abismo. Entonces, fueron cayendo uno por uno, quedando convertidos en piedra. Las pocas personas que sobrevivieron volvieron a Tula sin que pudieran recordar nada. Después de que Quetzalcóatl se fuera del país, Tezcatlipoca cometió una masacre en el jardín del anterior rey. Así, mandó a un grupo de varios trabajadores para que laboraran ahí. Y luego se dejó caer sobre estos en forma del guerrero Tegio, aplastando a varios y dejando enloquecidos a los que sobrevivieron. Después, se transformó en el hechicero Tlacabepan, temido por la gente de Tula. Así, se presentó en el mercado de la ciudad cuando más estaba concurrido y mostró una pequeña muñeca que bailaba por sí sola. La gente se fue agolpando frente al espectáculo y comenzaron a aplastarse unos sobre otros, dejando varios cadáveres sobre el suelo. Después, confesó que había sido él, Tlacabepan, el causante de aquellas muertes, por lo cual debía ser lapidado. Las personas entonces tomaron piedras y se las arrojaron, dejando el cadáver del brujo sobre el suelo. Este luego comenzó a descomponerse y liberar un gas venenoso que mató a más personas. Luego, el cuerpo, todavía vivo, le dijo a la gente de Tula que mejor arrastraran su cuerpo a las afueras de la ciudad. Y así lo intentaron. Pero el cuerpo estaba tan pesado que no pudieron. Por el contrario, jalaron con tanta fuerza que terminaron rompiéndose los huesos. Sin embargo, pudieron sacarlo mientras jalaban la cuerda y cantaban una canción al mismo tiempo. Poco tiempo después, cayó una lluvia de piedras sobre Tula que mató a más personas. Después, Tezcatlipoca se convirtió en bruja y volvió a Tula para vender banderitas. Cuando la gente tocaba estas, corría por la ciudad y terminaba suicidándose al saltar de un abismo. Luego de todas estas desgracias y tras perder los alimentos almacenados cuando se pudrieron, los últimos toltecas, débiles y hambrientos, pudieron percibir un olor a mazorca tostada. Siguiendo el olor, llegaron hasta donde estaba la bruja, quien los vio morir sin que alcanzaran a llegar al alimento. Así, desapareció la nación tolteca. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas
vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.